Hoy en Prevenir Federal. La ministra de Seguridad encabezó el acto de asunción del nuevo comando jefatura en el Departamento Central de Policía. Donación de un helicóptero de la PFA al Museo Nacional de Aeronáutica. 150 años de historia. Un repaso sobre el nacimiento de los bomberos federales y su misión actual en todo el territorio nacional. En esta ceremonia, que fue presidida por la señora ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Sabina Frederick, quien estaba acompañada de su equipo de trabajo, los señores secretarios, subsecretarios y equipo de gestión, tuvimos la ocasión de que nos pusieran en funciones, tomándonos el juramento de ley previsto en la Constitución Nacional, un juramento que nos compromete con la Nación Argentina, con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con nuestra institución madre, que es la Policía Federal Argentina. Pasaron por nuestra mente de los primeros días que entramos a la escuela de cadetes y todo lo que tuvimos que transitar, un sinfín de circunstancias que hoy nos llevan a ocupar al señor jefe y a mí la conducción de la Policía Federal Argentina. Realmente nos sentimos honrados que el señor presidente y nuestra ministra de Seguridad nos hayan convocado y nos hayan prestado el juramento para conducir nuestra institución. El presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Promuévase en la Policía Federal Argentina al grado de comisario general al comisario mayor Juan Carlos Hernández. Artículo segundo. Desígnese jefe de la Policía Federal Argentina al comisario general Juan Carlos Hernández. Artículo tercero. Promuévase en la Policía Federal Argentina al grado de comisario general al comisario mayor Osvaldo Rubén Mato. Artículo cuarto. Desígnese subjefe de la Policía Federal Argentina al comisario general Osvaldo Rubén Mato. ¿Qué es lo que sentimos? Sentimos orgullo, sentimos emoción y sentimos un compromiso. Porque nosotros desde el primer momento en que iniciamos los primeros pasos en la escuela de cadetes, nos fuimos capacitando para salir a hacer. ¿Sí? En el lema es el servicio a la ciudadanía argentina. Está nuestra sociedad, está nuestro personal policial, ¿sí? Su bienestar, como hoy dijo la ministra, la dignidad de nuestros policías federales en todo el país, pero también, hablándolo con el señor jefe de la Policía Federal, tenemos por delante que ir preparando el bicentenario de la institución. Ese es el gran desafío que también vamos a tener. Juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de jefe de la Policía Federal Argentina por el que habéis sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y las leyes de la Nación en todo, desde cuando de vos dependa? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios y la patria os lo demanden. Juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de su jefe de la Policía Federal Argentina por el que habéis sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y las leyes de la Nación, en todo desde cuando de vos dependa? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios y la patria os lo demanden. ¡Agrupación FIR! Nuestra misión, nuestro compromiso hoy es consolidar la federalización, la profesionalización de nuestra fuerza, capacitar al máximo nivel a todos nuestros efectivos para lograr un estatus prácticamente ideal, porque nosotros sí vamos a ser muy exigentes en eso, vamos a ser muy demandantes, los vamos a acompañar, pero sí, nuestros objetivos van a ser muy claros. Vamos a querer ser una institución, una fuerza
prácticamente que sea el orgullo del Ministerio de Seguridad en materia de investigación criminal, inteligencia criminal, para conjurar lo que es el delito complejo, la criminalidad organizada, lo que es el narcotráfico y bueno, todos los desafíos que realmente vamos a tratar de estar a la altura de poder dar la respuesta que la sociedad lo necesita. Nos encontramos en el aeropuerto de Morón, en el Museo Nacional Aeronáutico. Y esta ceremonia se debe a la donación de este helicóptero que está a mis espaldas. Es un helicóptero BO-105 de origen alemán, con unas prestaciones muy importantes y que sirvió mucho para la seguridad sobre Buenos Aires y todo el territorio nacional. Perteneció por varios años a nuestra institución. Una emoción muy grande, un orgullo que esta aeronave haya pertenecido a nosotros, uno de los primeros helicópteros de este tipo alemanes en ser utilizados en Iberoamérica y el primero en Sudamérica de este tipo de máquinas. Y se lo enviaba sobre estadios de fútbol, en eventos deportivos, manifestaciones, control de tránsito, vuelos sanitarios se ha utilizado y vuelos VIP. Este helicóptero está fuera de servicio desde el año 2009. Por cuestiones netamente económicas es muy difícil volverlo a poner al servicio, ya que es una aeronave con muchos años desde su fabricación. Y al ir a Policía Federal Argentina incorporando nuevas aeronaves a la flota de la institución, se decidió que la imagen de esta aeronave que tantas satisfacciones nos dio perdure en el tiempo en este Museo Nacional de Aeronáutica. Es por eso que nos pusimos a trabajar para lograr llevarlo al estado que se encuentra ahora, en una forma, digamos, lo más parecido a una aeronave que se encuentra en vuelo. Participó en la restauración de esta aeronave personal de la División Mantenimiento Aeronáutico de Helicópteros, que mediante el taller que tenemos habilitado ante la Administración Nacional de Aviación Civil, se pusieron a trabajar en un tiempo de unas 1000 horas aproximadamente, hombre llevó la restauración. Y son todos técnicos aeronáuticos, mecánicos aeronáuticos y mecánicos electrónicos y de mantenimiento de equipos radioeléctricos. Se hizo entrega de esta aeronave, un helicóptero Volkov de la Policía Federal Argentina. Es la primera aeronave donada al Museo Nacional de Aeronáutica, en esto de que el museo, al ser nacional de aeronáutica, estamos abriendo las puertas para que otras instituciones o entidades que tengan aeronaves y quieran donarlas al museo, nosotros estamos aptos para que así sea y de recibirlos. En un momento hubo unas comunicaciones previas de interés de tanto de la policía de donar la aeronave como del museo de recibirla, por lo que contaba recién. Durante 3, 4, 5 meses hicimos todas las gestiones y coordinaciones. La policía lo puso en esta preciosura como la estamos viendo ahora, en lo que es mantenimiento y restauración. Y hoy se concreta esa entrega. El museo está abierto al público de jueves a domingo, entre las 10 y las 13 horas, jueves y viernes. Y sábados y domingos de 14 a 18 horas. Realmente es un gusto para nosotros que la gente venga y buscamos además otro segmento en la sociedad que no sea solo aeronáutica, como para que vengan y conozcan, porque la verdad acá cuando uno viene va a encontrar aviones que fueron partícipes ellos mismos de la Guerra de Malvinas. O sea que el valor histórico que tiene el museo es enorme.
es, primero, hermandad y abrir las puertas a lo que es la aeronáutica argentina. Para nosotros fue muy importante esta restauración porque la gente tomó como propia este amor por la aeronave y que perdure en el tiempo en un museo de estas características que tiene un nivel muy alto de preservación de aeronaves, y ellos tomaron ese desafío como algo importante para reflejar la imagen de la institución en la parte aeronáutica nacional, que también es muy importante. Es parte de la historia de nuestra aviación policial y puede ser exhibido y visto por los aficionados y profesionales de la aviación, y conforman parte de esta flota de aeronaves que surcaron los cielos de la patria. Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.